juegazo de los mejores que va a haber hasta la saga, que yo creo que va a ser comparable con el Mario Galaxy 2, con el Sunshine y con todos estos. Sobre todo con el 64, yo creo que le puede hacer mucha competencia. Espero que devuelva la marca al lugar que nunca debió haber perdido. Apoyo de las TIR, juegos de calidad, que bueno, eso ya lo está haciendo ahora, y un plan de lanzamiento acorde a lo que Nintendo merece. ¿Qué juego sería el que más os motivaría? Hombre, a corto plazo está claro que el Mario Odyssey. Sí, a corto plazo sí, pero bueno, luego hay cosas así o experimentos como el Fire Emblem Warriors que también me levanta interés. ¿Jugaste a Hyrule Warriors en Wii U? Exactamente, por eso me levanta interés, porque Hyrule Warriors creo que fue un experimento que salió muy bien y puede que este Fire Emblem dé la sorpresa. Volvemos otra vez a juegos de plataformas lineales que estábamos cambiando. Ahora el último juego, el de DS, ya no era como estos, ya era tercera persona, enemigos, los de siempre. Lo que pasa es que siempre, como le pasa a los Metroid, los enemigos se repiten sin parar. Pac-Man lo descubrí en 1990 con la NES, cuando me la regaló mi madre. ¿Cuántos años tenías? Pues tenía 6 años. ¿Qué supuso para ti Pac-Man? Pues la verdad que un juego muy adictivo, muy divertido y al que a día de hoy sigo jugando, y mi hijo también, con 7 años. ¿En cuántas plataformas lo has llegado a jugar? Buah, pues soy coleccionista multiplataforma, actualmente tengo 31 diferentes y no sé, yo creo que seguro que 12 o 15 plataformas seguro, ahora no tendría que contarla. ¿Y esperas que siga habiendo Pac-Man en un futuro, sí, renovándose? Sí. Sí, por supuesto. Además me gustaría algo clásico como el actual, pero más renovadito.